Hola gente de la comunidad de YouTube. Hoy vamos a quitar la cuenta Google o de Gmail en un teléfono marca Lanix. El modelo es el 100X120C. Repito, el modelo es el Lanix X120C. Para hacerlo es muy fácil. Nos vamos a conectar primeramente a una red Wi-Fi. Yo ya lo estoy, ustedes lo hacen. Y se van a regresar a esta ventana principal o inicial. Y vamos a entrar aquí a llamada de emergencia. Aquí vamos a teclear 911 y vamos a hacer una llamada. No cobran. Aquí en esta área se nos va a aparecer el icono de los mensajes. Vamos a tocarla en cuanto aparezca. Tocamos el botón del teléfono, finalizamos la llamada y se nos va a abrir aquí. Vamos a abrir el teclado oprimiendo el botón rojo y aquí vamos a escribir el siguiente código: asterisco gato 4636 gato asterisco. Se nos va a abrir este menú. Vamos a entrar a estadísticas de uso. Nos vamos a regresar en la flecha que está aquí arriba. Se nos va a abrir ajustes. Vamos a entrar a apps y notificaciones. Ver las 26 aplicaciones. Hasta la parte de abajo, gente. Entramos a YouTube Go. Notificaciones. Bajamos. Opciones de configuración. Hasta abajo, acerca de política de privacidad. Aceptar y continuar. Siguiente, no gracias. En la parte de arriba vamos a escribir www.google.com.mx. Seleccionamos. Y tocamos aquí. Se nos va a abrir el Google. Aquí vamos a tocar para buscar lo siguiente. Le vamos a poner Astro File Manager. Esta aplicación vamos a bajarla de una página que se llama Utundum. Normalmente está en la primera. Esta aplicación nos va a permitir explorar nuestra memoria microSD. Vamos a entrar aquí. Y después en el botón de color verde, en descargar. Aquí le ponemos continuar. Damos los permisos, aceptar para que comience la descarga, nos vamos a los tres puntitos, bajamos un poquito, descargas, y aquí ya se está descargando la aplicación. Esta aplicación nos va a permitir explorar nuestra memoria microSD, porque en ella vamos a instalar, almacenar dos aplicaciones. Esas aplicaciones las vamos a ejecutar, a instalar. Y estas aplicaciones se las voy a dejar en la descripción del video para que las descarguen y las guarden en esta memoria microSD y sigan los pasos del video. Ahorita estamos esperando a que se descargue. Una vez descargada, la vamos a abrir. Nos vamos a configuración. Vamos a autorizar esta fuente. Nos regresamos. La instalamos. Aquí vamos a abrir. Bajamos un poquito, le ponemos no quiero esto y aceptamos los términos de la licencia. Le ponemos ahora no.
Aquí vamos a darle permitir. Y como ven, aquí está la memoria interna del teléfono y la memoria micro SD de la que les hablaba. Aquí vamos a entrar. En mi caso tengo ya almacenadas estas aplicaciones en esta carpeta que se llama Apps. Vamos a instalar esta aplicación. Programa de instalación, lo seleccionamos y le ponemos siempre. Configuración. Permitimos la fuente. Nos vamos a regresar. La instalamos. Esta aplicación se la voy a dejar en la descripción del video para que la descarguen. Aquí le ponemos finalizar. Enseguida vamos a instalar esta otra aplicación. La ponemos instalar. Y esta la vamos a abrir. Esta otra aplicación se la voy a dejar también en la descripción del video para que ambas aplicaciones las descarguen y las guarden en una memoria micro SD. Y sigan los pasos del video. Aquí la vamos a poner en Google Account Login. En la primera opción. Vamos a entrar a los tres puntitos. Acceso al navegador. Aceptar. Aquí vamos a poner una cuenta de Gmail que esté en uso, que esté en función, que sea verdadera. En mi caso yo pondré la mía, la personal. Una vez puesto le damos siguiente. Vamos a poner ahora la contraseña y aquí le ponemos acceder. Aquí ya se agregó la cuenta de Google o de Gmail. Vamos a presionar el botón de encendido para reiniciar nuestro teléfono. Aquí tocamos en comenzar, omitir. Configurar como nuevo. Siguiente. Bajamos, ahora no, omitir, acepto, no gracias, aquí ya hemos accesado, abrimos hacia arriba, nos vamos a ajustes. Bajamos hacia abajo, sistema. Y aquí está la versión de Android, es de 8.1. Y el modelo es el X120C, con la versión de Android 8.1. Entonces aquí nos vamos a regresar. Y vamos a entrar a la opción opciones de restablecimiento. Borrar todos los datos. Bajamos. Y aquí nos dice que el teléfono se va a borrar toda la información. Así también mismo se va a borrar la cuenta de Google que le hemos puesto, la de Gmail. Esta cuenta de Gmail, si ustedes no ten, si no tenían algún momento de ponérsela, pueden conseguir una o bien pueden crear una provisionalmente para podérsela agregar. En mi caso pues yo le puse la mía. Por eso es necesario aquí restablecer el teléfono o el dispositivo para que quede totalmente borrado. Tocamos aquí, le ponemos aceptar, eliminar todo y listo, gente. De esta forma se quita la cuenta Google en este teléfono. Si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima.